Los profesionales Daniela Alonso y Ana Berardi nos comentan lo que fue la charla sobre bullying desarrollada en el Honorable Consejo Deliberante. Estamos acá en el Consejo Deliberante, que vamos a dar una charla a los docentes, directivos y equipos escolares sobre bullying. Este es un proyecto que está enmarcado dentro del programa Médicos Comunitarios. La idea es capacitar a los docentes y al público en general y después comenzar a trabajar en las escuelas primarias con los niños de tercero a sexto grado. Hoy vamos a trabajar, como Daniela dijo, con los docentes, con el equipo de orientación de la escuela y con los directivos. Y el miércoles 20 trabajaremos aquí en el Consejo Deliberante, también con una charla informativa abierta a todo el público. Bueno, a ver, el proyecto surge por esto de esta exposición que ha tenido en este último tiempo, en la temática, ¿sí? Pero no es una temática nueva. Siempre existió el bullying y hoy se lo conoce con ese nombre de bullying. Antes por ahí era pelea entre pares, ¿no? Pero bullying significa cosa entre pares. El término bullying se lo dio un psicólogo noruego en la década del 70 ponerle un nombre a esa situación de conflicto que aparecía en la escuela. Hay que poder diferenciar sí, lo que es bullying y lo que no. Día a día nosotros en la escuela presenciamos situaciones de conflicto que nos hacen dar cuenta o que quizás nos hacen pensar si son situaciones que tienen que ver con el bullying o no. Cuando un niño o una niña o compañeros o amigos se pelean, ¿sí? No se pueden poner de acuerdo, comienzan a interactuar pero de forma agresiva o burlarse, pueden llegar a insultarse también. Estas peleas las vemos y se pueden provocar dentro del aula y esto no se trata de bullying, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta y poder diferenciar de una cosa de otra. Cuando quizás un compañero no deja que otro juegue, ¿sí? Sea en grupo y no le invitan a jugar. Si bien este que no puede jugar se siente mal, estamos acá viendo que son situaciones que también se pueden dar, pero que no tienen que ver con el bullying.